10 años. 10 años despertando el sueño. Que nos muestre en su belleza una niñez con un futuro hermoso. 10 años de música que nos mueve y nos canta el mejor testimonio para seguir creyendo en el futuro. 10 años valiosos desde el principio, sumando año a año experiencias y logros. Inspiración y compromiso fueron nuestros primeros instrumentos. Y aprendimos de ellos, como se aprende del silencio antes de la música, para salir a entregarlo todo, volar muy lejos, continuar volando. Esta es la sinfonía que compuso el camino, en un andar sin límites, llena de identidad y orgullo por lo nuestro. Tocando la fibra de nuestra esencia y conectando con las almas comprometidas. Ensamblando una misma melodía, albergada en nuestros corazones. En un compás perfecto de pueblos que vibran con cada nota. Orquestando oportunidades para ellos y para ellas. Que hoy encuentran nuevas formas de aprender y crecer. Sigamos componiendo juntos el futuro y entonemos una sinfonía por el Perú, con cada pieza, cada fraseo, cada movimiento con el que ha ido tomando forma el sueño. Y así el despertar será aún más grande. Sí, 10 años despertando el sueño, el de un Perú más grande en manos de los más pequeños. Sinfonía por el Perú. Una década transformando vidas a través de la música. Hola, soy Jorge Villalba, director del Núcleo Puericultorio Pérez Araníbar de Sinfonía por el Perú, y les damos la más cordial bienvenida a nuestro recital virtual coral. En esta presentación contaremos con la participación de nuestro coro infantil, coro juvenil y coro Manos Blancas de Sinfonía por el Perú. Ellos se han esforzado muchísimo por un periodo de 3 meses en donde siempre han contado con el seguimiento y apoyo de sus maestros. Con esta presentación brindamos un importante espacio para la difusión de los elencos corales en nuestro núcleo, y esto, sin lugar a dudas, es vital para el crecimiento musical de nuestros beneficiarios. Esperamos disfruten de la presentación. Hola, soy María Pía Salazar y soy de la Coral Infantil del Núcleo Puericultorio de Sinfonía por el Perú. Lo que aprendí de la obra es que es un vals peruano que yo nunca había escuchado. Lo que fue mi parte favorita fue cuando dice: no, 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 te digo un adiós, estrellita del sur. Lo que se me hizo más difícil fue cuando tengo que hacer notas agudas y perdía mucho aire y tenía que hacer ejercicios de respiración. No, 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 te di un adiós, estrellita del sur, oh, te pido.
Miriam Yanamachi, alumna del elenco infantil Sinfonía por el Perú, Núcleo Puericultorio Pérez Araníbal. Hace unos meses atrás tuve que interpretar la obra La Rosa y el Clavel, donde fue una gran experiencia para mí. ¿Qué aprendí de la obra? Gracias a las enseñanzas de Carol Sensei, yo aprendí a aplicar más técnicas para poder llegar a las notas agudas. ¿Qué me gustó más de la obra? En realidad me gustó todo, tanto su melodía como el contenido de su letra tan romántica. A pesar de tener un contenido pequeño, su interpretación es intensa. ¿Cuál fue el nivel de dificultad que representó practicar la obra? El nivel de dificultad que tuve al inicio fue los agudos, pero conforme iba practicando logré el objetivo. Personalmente, cuando interpreta y se deja llevar por la melodía, el contenido de la letra y canta con el corazón, sumando todo eso, de resultado la canción fluye. La verdad, disfruté mucho de esta obra. Gracias. Lo más importante que aprendí acerca de la obra Hanapaychak fue la correcta pronunciación del quechua y además la correcta afinación de las voces. Lo que más me gusta de esta obra es que nos exige a todos nosotros, mi coro, cantar en una nueva lengua y cantar afinadamente. Y siento que por esto mismo antes mencionado, el nivel de esta obra es intermedio, ya que requiere compromiso y a la vez una correcta pronunciación. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, soy Paloma Burto, integrante del elenco juvenil del Núcleo Pericultorio. Lo que aprendí de esta obra fue interpretar, ya que muchas veces no nos damos cuenta del mensaje que nos da la canción. Me gustó el poder trabajarla junto a mis compañeros y mi profesor. El nivel de dificultad fue medio, ya que al llegar a las partes más rápidas nos faltaba un poco el aire.
silencio cuando me veas llegar. Voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Esperamos hayan disfrutado la presentación, que con mucho cariño hemos preparado desde el núcleo. Quiero felicitar a los beneficiarios por su participación, pero también felicito a todo nuestro equipo de maestros por su trabajo y dedicación. Agradezco a los padres por toda la confianza y apoyo ante la labor que desarrollamos con los niños, a Sinfonía por el Perú y a nuestro auspiciador, Jambal, por hacer posible este recital. Estén atentos a nuestras redes, que pronto estaremos compartiendo más presentaciones. Gracias.